Bueno, pues muchísimas gracias primero de todo por, por invitarnos pues, a Fátima y a mí a, a explicar un poquito lo que, está, lo que estamos haciendo. Yo llevo ya unos cuantos años con este proyecto. Eh, agradecer a la organización por pues esto la invitación y especialmente agradecer a Fátima que me haya colomado a mí esta, esta historia para explicarla en un foro tan, tan difícil para mí porque no es el que estoy habituada eh, y gracias por acogerme por enésima vez en tu casa y porque bueno además es mi tutora de tesis o sea, todo, ¿eh? como, como mi madre casi ¿no? entonces comentaos que lo que yo voy a explicar ahora es un proyecto que es básicamente asistencial vale eh, mi tesis eh, eh, se basa sobre todo, el objetivo es analizar le, los resultados en eh, maternos y neonatales según el lugar planificado para el parto. Eh, y básicamente lo que he analizado es el parto planificado en casa con matronas y el parto en un centro de nacimientos, vale. comparado también con el parto en el hospital. Para contextualizar también un poquito, deciros que el parto hospitalario clásico ¿no? es el, el parto que es el más prevalente en nuestro país y que los espacios donde se da la luz actualmente son espacios bastante quirúrgicos, ¿vale? muy tecnificados. Y además el modelo uh, asistencial es muy biomédico. Esto implica pues protocolos más estrictos, poca um, opción para la variabilidad y para um, que las mujeres puedan decidir en, en este proceso. Entonces, lo que voy a explicaros aquí es un proyecto que inicié en 2019, que es un proyecto asistencial en, el centro de, en un centro de nacimientos y que formará, forma parte del primer año de este proyecto, es uno de los artículos de la tesis. ¿De acuerdo? Y luego haré una pincelada de los otros artículos del parto en casa. Pero básicamente lo que me voy a centrar es en lo que estoy trabajando realmente ahora, desde el desde 2019. Um, ¿Qué es un centro de nacimientos, primero de todo? ¿no? Un centro de nacimientos es un espacio que puede estar dentro o fuera de un hospital que ofrece atención no solamente en el parto, sino que también eh, hay una, un espacio y una, un equipo que da atención durante el embarazo eh, y el posparto, que está um, dirigido a mujeres con gestaciones de bajo o medio riesgo, que desean un parto natural y sobre todo están lidera liderados por matronas. Esto es una de las claves de estos proyectos. Pueden estar dentro de una institución, pero el liderazgo desde su ideación, implementación y evaluación. Es, eh, somos las matronas las que le estamos haciendo. ¿Por qué implementar centros de nacimiento? Bueno, tenemos una demanda social donde ya hace muchos años en, el 80, en 1985 en Fortaleza ya se hizo un, una declaración para a, a, bueno para potenciar los modelos de asistencia a mujeres de bajo riesgo que fueran pues asistidos por matronas en centros eh, más similares a domicilios y se, bueno eh, un poco lo que se hizo es un trabajo multidisciplinar y evidentemente con, con la población. ¿no? Y, ahí, y aquí en, en nuestro país, por ejemplo, se consolidó con la iniciativa del Partos Nuestro, con la Asociación del Partos Nuestro, con Dona Yume en Cataluña o con el Observatorio de Violencia Obstétrica, etcétera, etcétera, desde el 2007 más o menos. Eh, es una demanda también de las matronas. Las matronas nos han eh, metido en los, en los paritorios básicamente con muy poca autonomía de trabajo en, en, muchos, en muchas ocasiones, sobre todo en los grandes hospitales. Y también hemos demandado tener espacios donde poder eh, trabajar de forma autónoma. Es una estrategia de salud con visión de género, eh, ya veréis por qué. Y evidentemente, pues hay toda una evidencia detrás que apoya estos modelos de asistenciales. Que os he puesto un resumen. Hay muchos estudios, no me voy a poner a desgranar todos los estudios que hay, que concluyen que es un, estos modelos de asistenciales eh, aumentan los partos autóficos, o sea, los partos normales, disminuyen las intervenciones, disminuyen la necesidad de la epidural. Mejor experiencia, menor coste e iguales resultados perinatales. Entonces, ¿dónde está, dónde estoy, está ubicado el centro de nacimientos? Es nuestro Está en el hospital Germán Strías y Puyol, esto está en Badalona. Eh, es un hospital de nivel 3, de alta complejidad. Es un hospital que hasta hace unos 7-8 años era un hospital muy arcaico, sobre todo en la, en la parte de, de partos y que estos últimos años cambió la dirección del servicio y al cambiar esta dirección, que no es por nada, pero la que dirige es una mujer en este, en este momento en los servicios de obstetricia, con una visión de género feminista y tal, casual, esto puede ser casual, ¿no? Y a partir de aquí empiezan a modificarse la estructura básica, por ejemplo, del servicio de obstetricia, y se, se ubica el centro de nacimientos. Teníamos unos paritorios que eran con una especie de cortinas que eran de dos por dos, bueno, era bastante horroroso. ¿eh? Entonces ahora se ha hecho toda la estructura nueva y el centro de nacimiento, esto sería toda la planta y el centro de nacimiento se ubica aquí donde estáis viendo ahora. Es un espacio de unos 70 metros cuadrados que tiene, ya lo, lo, lo veréis en las fotografías. ¿Dónde estamos? Bueno, aquí está la, la zona donde que, eh, la población disfrazada donde estaremos asignada en nuestro hospital, que es la Metropolitana Nord y el maresma Esto es lo que estamos ofreciendo a estas mujeres, en principio, eh, es un proyecto territorial. Ofrecemos este dispositivo a las mujeres del territorio, pero la realidad, ¿cuál es? Que solo hay un centro de nacimiento. Bueno, hay, hay dos centros de nacimiento en Cataluña. Uno se cerró y ya se ha vuelto a abrir por fin, eh, pero es en toda Cataluña que hay dos centros de nacimiento, con lo cual las mujeres vienen de toda Cataluña y también hemos tenido mujeres que vienen de, de otras comunidades autónomas. Los criterios de inclusión, como veis, son pues, estos que veis aquí: y son mujeres clasificadas con embarazos normales o de bajo y medio. ¿Cuál es el modelo de atención sí. nuestro? Aquí es lo que difiere y, y esta es la base de todo el proyecto al final. ¿no? Está centrado en la mujer y la familia. Esta foto que veis aquí es una foto en la que una mujer parió con su pareja, con sus hijos, con su madre y estaba la matrona. El espacio permite y la filosofía del proyecto permite y la jefa de servicio permite sí. que esto ocurra en nuestro hospital. ¿vale? Eh, es un, se, se garantiza la atención por una comadrona durante todo el proceso. Hay toda una parte previa antes del parto que se hace con las mujeres en la consulta, que es para tomar decisiones en relación a todo el proceso de, embarazo, de final de embarazo, parto y posparto. Eh, se busca que las mujeres estén informadas de manera objetiva para que puedan tomar decisiones. Es una responsabilidad compartida con la profesional que las informa. Es un proyecto que es transversal y coordinado porque es importantísima la coordinación con la primaria. Ya veis, porque el circuito empieza allí, para que vengan las mujeres a de nacimientos. Eh, por tanto, hospital y primaria tienen que estar, eh, estamos, de hecho, trabajando conjuntamente. También es importante la transversalidad con eh, los obstetras, con las neonatólogas, con los anestesiólogos y siempre desde, el, desde la transversalidad, no desde la jerarquía. Esto también es muy importante y esto también es muy difícil en el sistema actual hospitalario. Es eh, siempre asistido por matronas. Y estas matronas comparten una filosofía de acompañamiento y de trabajo y una perspectiva desde la salud. Hemos hablado de que el, la, el modelo básico o imperante es el biomédico, pues aquí estamos trabajando bajo una, un paradigma pues, más salutogénico, más holístico. ¿vale? En, cuan, en cuanto a eh, acompañamos a las mujeres y potenciamos sus capacidades innatas pues, para la luz y nos nosotros ponemos nuestros conocimientos para pues, potenciar esas capacidades. ¿De acuerdo? Sería un poco un resumen muy somero. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el circuito asistencial? ¿Cómo empieza el, el circuito? Las mujeres van a, a, a sus centros de atención primaria, con las matronas de atención primaria o las ginecólogas. En Cataluña el acceso es directo a las ginecólogas y las matronas, no hay que pasar por médico de familia, preguntamos con Ana. Eh, la mujer va a su matrona y eh, cuando cumple sus criterios de inclusión, la matrona le, le da, y esta mujer se plantea por un parto natural, normal. La matrona le, le informa de que existen estas opciones y la que quiere pues, es derivada al centro de nacimientos. La vemos en el, en el, en el hospital, en, en la consulta del centro de nacimientos. Se le acompaña antes del, del parto, durante el parto y en el posparto. Y se le da el alta entre las 6 y las 12 horas. Se le da la, madrona, la matrona da el alta a la madre y a la criatura entre 6 y 12 horas posparto, siempre y cuando se pueda eh, articular un porperio en casa con las matronas de la atención primaria. Y así se cierra el círculo y acaba el puerperio con las maternas de atención primaria y los grupos de postparto. Entonces, ¿cómo es el espacio? Bueno, pues cuando concebimos el espacio tuvimos en cuenta estos, estos aspectos. no Sabemos que el espacio se convierte en el tercer cuidador. Sabemos que el espacio influye en, en todos nosotros cuando trabajamos y cuando vivimos, e influye en el, en el hospital, una, un proceso de enfermedad. Eh, que un, un, y una hospitalización en una planta, eh, cómo es esta estructura física, qué es lo que está viendo esta persona cuando está ingresada, esto influye en su salud y esto está estudiado. Entonces eh, tuvimos en cuenta estos aspectos que veis aquí y sobre todo también el, el tener en cuenta los profesionales que estamos trabajando, ¿no? Que, que acompañar no es estar allí de pie eh, cogiendo la mano o sentado en la cama, no como antiguamente, sino que es tener un espacio donde tú como matrona te sientes cómoda, te puedes mover. Y puedes estar con, estas, con esta familia, ¿no? Acompañando, con confort. Y esto es el espacio, bueno, esto aquí empieza un poco rapidito, las fotos del espacio. Es un espacio que tiene un acceso diferenciado. La línea azul es la que lleva a sala de partos. Y es el Casa Galletania es este pasillo que veis aquí, que tiene las habitaciones aquí a mano izquierda. Y al fondo es el acceso a la sala de partos. ¿Vale? Esta es la consulta, como veréis, es un poquito diferente. No sé si estáis habituados a los hospitales o. <laughs> un poquito diferente. Esta es la sala de partos, dijéramos, ¿eh? la habitación grande, que es la que tiene pues, elementos de diferentes. Bueno, para favorecer el parto, en la sala salvia. Esta es la sala de lavanda. Esta sala se, eh, se esta, este, pienso como sala de posparto, pero al final es una sala muy polivalente. Hemos asistido partos aquí porque, y además muchas veces, como son dos camitas, se, se estiran y si la mujer ya ha parido con el bebé, se pueden poner aquí lo, la pareja, el, la, la, la mujer y, el, y la criatura, y se hace todo el cuidado aquí hasta el alta. Esto es nuestro espacio de trabajo. Es mini espacio de trabajo. Realmente estamos poco rato aquí. Estos son, bueno, el pasillo, que bueno, veis es un poquito diferente. Realmente es, es bonito el espacio. En cuanto a que las mujeres cuando las amigas cuando llegan es como que o sea, entras en un hospital grande, ¿no? Que es como muy muy monstruo, ¿no? Y entras aquí es como, uy, esto es un oasis, ¿no? Y bueno, realmente sí queda esa sensación como de más de, de calma, ¿no? Hay menos ruido, menos gente, eso también se nota. Un espacio para los peques. Eso, no, hay aquí, el, el espacio grande que habéis visto de la bañera incluye elementos de seguridad que no se ven, están todos cerrados eh, bajo armarios. El maletín este de, de reanimación neonatal también está escondidito. Hay un botón del pánico que es este rojo que veis aquí, vale, que es el que pum, activas y cuando se activa este botón en la sala de partos se activa una alarma para que el equipo de partos venga al centro de nacimientos porque hay alguna emergencia. Bueno, y esto es un tema que creo que os interesará más abajo, no lo sé, pero bueno, hablamos con, con Ana y el del tema de los indicadores. ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado cuando nos hemos puesto a evaluar estos proyectos, este tipo de modelos? Que los indicadores realmente tienen, vuelven a ser perspectiva todo, totalmente biomédica. Estamos trabajando en tener mejores indicadores para poder evaluar aspectos no puramente de more, ¿no? pero aún estamos en ello. Pero una cosa que sí nos encontramos. Es que cuando dijimos, bueno, tenemos que evaluar estos, los que ya tenemos, ¿no? Tenemos que comparar los dos modelos, ¿no? Si realmente hay una diferencia en el mismo hospital, por el hecho de que una mujer con un embarazo de bajo riesgo entre por una puerta o entre por otra, ¿no? Eh, ¿Y qué nos encontramos? Bueno, porque lo que, lo que tenemos, no sé si en, en Andalucía en todas las comunidades es así, pero en, en Cataluña hay un documento que es el protocolo de seguimiento de embarazo que ahí hay una serie de criterios de riesgo, ¿vale? Que es no riesgo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces hay toda una serie de patologías o problemas de salud que eh, van a, a conformar un riesgo en esa mujer que te viene a la consulta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese riesgo durante el embarazo puede no ser un riesgo en el parto, ¿no? Ya veréis por qué. Total, que al final lo que tuvimos que hacer es un indicador nuevo que le llamamos riesgo en el parto, que era comunicar diferentes riesgos, pero que sabemos que eh, cuando llega el parto estos riesgos han desaparecido ¿Qué hicimos hicimos pues porque las gestaciones normales son un riesgo de bajo riesgo todos estos que veis aquí e hicimos como eh, un riesgo en el parto que incluye in riesgos del embarazo que son altos ahora veréis por ejemplo eh, una mujer con un cultivo positivo de estreptococo no sé si sabéis de qué es el estreptococo os suena vale <laughs> Pues estas mujeres no tienen ninguna patología, hay un riesgo potencial de que ese bebé durante el parto tenga una infección, ¿vale? Pero una mujer se pone antibiótico y ese riesgo pues, no baja a cero, pero disminuye considerablemente. Pues esto es un riesgo muy alto en el, en el protocolo de embarazo. Si, si nos ceñiéramos a este tipo de riesgo, no podría ser una mujer que venía a dar a luz en el centro de nacimientos. Con lo cual este alto riesgo se ha convertido en un bajo riesgo en el parto. O una mujer con una amenaza de parto prematuro. ¿no? que ya ha pasado, esa, esa amenaza pues ya no tiene ese, ese riesgo. O una mujer con un hipotiroidismo, pero que está controlado con su medicación. Esta mujer ya pasa, es, es un bajo riesgo para el parto. ¿Vale? Me explico, ¿no? Sí. Pues esto es lo que nos ha ayudado a hacer esa comparativa. Eh, y en el parto, un poco, es lo que también consensuamos. ¿no? Estos son los indicadores, dijéramos, en el momento de que empieza el parto, que nos van a... A, a decir si esta mujer en el momento del parto sigue cumpliendo estos criterios y estos serían los que están más dirigidos en ese momento del parto. ¿vale? Luego, estoy esperemos que vaya cambiando, pero estamos empezando, se puede decir. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué os puedo decir? Que al hacer este indicador del riesgo en el parto, los hemos encontrado que hay mujeres catalogadas en riesgos que no pueden ser comparables con, con el, eh, entre las dos muestras, de sala de partos y de centro de nacimientos, porque es una miscelánea porque ese riesgo está eh, con muchas infecciones. Por ejemplo, hay una, uno de los riesgos que es infección, eh, riesgo de infección en el embarazo, que es riesgo alto, pero que está, ahí incluye el herpes, el HIV, el, ¿sabes? Por ejemplo, una mujer con herpes que haya tenido un episodio, pero que se haya tratado con una ciclovir y que no tenga ningún problema en el momento del parto, no tiene por qué no venir al centro de nacimientos. Pero estas mujeres, por ejemplo, ya están excluidas. ¿vale? Entonces, cuando una vez hemos excluido esta parte... Aquí tenéis, perdón, antes de llegar ahí, aquí tenéis la muestra total, ¿vale? Yo os voy a dar datos en crudo. Estos datos eh, vienen de la base de datos del hospital, o sea, no están pasados a una base de datos estadística, no, no, es directamente del, de lo que se recogen en las salas de partos, de los datos que se recogen, la base de datos que, que genera. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, bueno, tampoco podéis comparar mucho de qué estamos hablando aquí, ¿no? Pero sí que deciros que partos instrumentados y cesáreas, la recomendación sería menor de un 15% en mujeres de bajo riesgo, y de hecho estamos muy, muy por debajo. Y, y luego veréis la comparativa con en la muestra sala de partos. ¿vale? Y también comentaros en, en esta diapositiva que sí que hay lo, uno de los indicadores de los estudios que hablan de, de los lugares de nacimiento son los traslados, porque siempre hay un porcentaje de mujeres que va a necesitar un traslado a sala de partos por motivos que luego veréis. ¿vale? Entonces, un porcentaje de traslados eh, del 22% se considera normal en relación a otros países donde tienen esos proyectos implementados desde hace más tiempo. Pero podían ir entre, depende del país y depende del estudio, entre el 14% y el 30%. Eh, los traslados intraparto, esto que os comentaba, también son muy, es lo que tenemos, lo que nos no, hemos encontrado son resultados muy congruentes con lo que ya hay publicado en, en otros estudios, y es que el, el, los traslados se dan más en mujeres nulíparas y que los motivos de traslado más frecuentes son la necesidad de analgesia farmacológica y el parto estacionado. Parto con evolución. En cuanto a los traslados postparto, pues tenemos eh, un 14% y, y hay más o menos, la mitad más o menos de, eh, por causa materna o por causa neonatal. En realidad, eh, cuando hablamos de traslados, la mayoría de estos traslados son ingresos en planta, o sea, no se le ha dado la alta a la mujer, son ingresos en planta para observación. En el caso de, las, de, de la mujer, pues el. el el, la, la hemorragia posparto, observación para hemorragia posparto, dificultades de lactancia o la presencia retenida son las causas más, más frecuentes. En cuanto a, a los bebés, eh, la causa más frecuente es la, el riesgo, es observación por el riesgo aumentado de sepsis. ¿Por qué? Por ejemplo, un bebé que la mamá ha roto bolsa más de 24 horas ya se considera que tiene un riesgo aumentado de, de sepsis ¿no? y no se le ha puesto antibiótico. O una mujer con un estreptococo positivo. Pero que tampoco le ha dado tiempo a ponerse el antibiótico o no ha querido ponerse el antibiótico. Se recomienda observar al bebé 48 horas después del, del nacimiento. O El siguiente motivo es el distrito respiratorio, que eso también eh, es una miscelánea, ¿no? pero que sí que es una, una dificultad en la adaptación respiratoria del bebé, eh, que también está dentro de, lo, de, de las estadísticas normales. Entonces, cuando comparamos la muestra de la Jorge, os habéis dado cuenta que eran 663 mujeres las que nos han pasado por el centro de nacimientos. Pues aquí tenéis eh, que las que han podido ser comparadas son 512 en el centro de nacimientos y 1.391 de la sala de partos. Y aquí veis un poquito la diferencia en el perfil de las mujeres. Que cuando yo analizaba estos datos la primera vez, el primer año, ya me di cuenta que se parecía un poquito al perfil de la mujer que elige un parto en casa, realmente. Son mujeres pues, eh, eh, con un índice de masa corporal menor, de etnia, bueno, son autóctonas la mayoría de ellas dan a luz a una edad gestacional mayor, son un poquitito más mayores y lo que no está puesto aquí, porque no lo hemos calculado como variable, pero que sí que salió en el parto en casa es decir, que tienen un mayor nivel cultural nivel, bueno, académico no cultural académico. en cuanto a estos son indicadores, que son los indicadores que de la base de datos se van actualizando cada día, ¿vale? Yo el corte lo hice el, el 22 de abril en este caso, pero mi estudio se hizo en el primer año solo, ¿vale? Ahora estamos hablando del segundo año. Estos proyectos, para, realmente, para ser evaluados con cara y ojos, tendría que ser, que ser entre los tres y los cinco años. Y realmente ya estamos viendo que es, este año es el primer año en que empieza ya a subir la demanda ya muy significativamente, ¿vale? Bueno, aquí veis un poquito eh, los indicadores que, que miramos, partos tóxicos instrumentados. Cesáreas, amniorexis. ¿Hay alguna cosa que creáis que aclare de los indicadores? del ¿No? Episiotomías. Sí. Lactancia materna, exclusiva, al la, a la alta, que esto es muy, es un indicador muy bueno porque es justo entre 6 y 12 horas o 24. Los que salen significativos son estos que veis aquí. Las diferencias son notables. Y que también se, se va confirmando lo que, los, las conclusiones que yo saqué en, en este artículo que era del primer año. Se va repitiendo este, este patrón. En cuanto al, a otros indicadores clave, como la hemorragia de posparto, el trauma de, Bueno, aquí, aquí es lo que os pongo, aquí es... Dime. Sí. similares, Sí, 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 sí. sí. Todas ellas han, han tenido que cumplir el bajo riesgo en el parto. Todas iguales. Porque de hecho ese indicador se, se trabajó desde la base de datos. De decir, ¿cómo podemos unificar y cuáles podemos realmente poner en la misma... Exacto. ¿Vale? Entonces, de aquí, una cosa que fue muy interesante y esto es lo que hace que, bueno, la asistencia para mí creo que es, bueno, es la base para hacer luego otras cosas, ¿no? En realidad. Y es la observación, ¿no? Que cuando empezamos a mirar las hemorragias postparto, Hemos tenido que, varia, que mirar varios indicadores, ¿no? pero algunos son como muy llamativos. Y las hemorragias posparto, claro, nos llaman la atención, ¿no? porque dices, Jolines, ¿qué pasa en el centro de nacimientos? ¿no? ¿Y qué piensas? Bueno, es que en el centro de nacimientos eh, se utiliza menos oxitocina en el, en el alumbramiento, por ejemplo. ¿no? La mayoría de los alumbramientos son espontáneos. Analizamos esto y esto no era para nada. Entonces, una cuando yo presenté estos datos a todo el equipo de obstetricia, fue muy interesante porque las obstetras fueron las que dijeron, pues aquí está muy claro lo que está pasando. Hay un infrarregistro. En sala de parto, o sea, cuando tú eh, analizas, mides, perdón, las hemorragias postparto, eh, pues se pueden medir estimadas, ¿no? Visualmente, o se puede medir pesando lo, la, la, la sangre, vamos, pesando los empapadores, las sábanas, todo esto, ¿no? Cuando tú haces una estimación eh, estimada visualmente o una estimación ya más de peso, aquí cambia mucho la cosa. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que no lo hacemos igual. Entonces, a partir de este año hemos empezado a recoger los datos de la misma manera, ya veremos qué pasará en el, el próximo corte, ¿no?, cuando veremos qué pasa con este indicador, ¿no? Pero sí que, lo que el que sí que nos, nos sirve en este caso eh, ay, perdón, es el indicador de hemorragia postparto, que aquí no se ve, perdón, con, eh, con necesidad de hemoderivados, ¿vale?, que esas son las hemorragias de verdad, las que han necesitado la transfusión sanguínea, ¿vale? Y en estas, si veis, la diferencia es poquita, pero vamos, estamos ahí analizándolo, ¿vale?, la distocia de hombros también es, es significativa, y aquí también es, es creo que también lo miramos de manera diferente, pero eh, sí que es cierto que a mayor edad gestacional, mayor peso del bebé, mayor posibilidad de una distocia de hombros. Con lo cual también podría ser una explicación, estamos en ello. ¿eh? Yo cuando analice los datos crudos, a mí tampoco me salía muy bien esa teoría, pero bueno, ya veremos en 3-5 años qué pasa. ¿La edad media de las mujeres no es la misma? La de las es un poquito mayor la nuestra. Un poquito más, o sea, de más de 40 años tenemos más mujeres nosotras. Y bueno, tenemos aquí una, una para mí, un, un gap importante desde el principio de este proyecto que yo pedí que se analizara la experiencia de las mujeres. Para mí era el, el mayor indica, el mejor indicador de todos. Eh, tres años después casi lo vamos a conseguir, pero aún no. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que una de cada cinco cartas de agradecimiento que llegan al hospital procede de usuarios de centro de nacimientos. Ahí lo dejo. No sé yo si esto tendrá algún significado para alguien, pero nos hace mucha ilusión poderlo decir a todo el mundo, sobre todo a los gestores del hospital, porque realmente hubo muy poquito apoyo. Esto no lo he explicado, la parte, la parte difícil del proyecto. Bueno, y esto es una cosa que me pareció interesante compartir porque estos son datos de la memoria de, este, de año pasado del Servicio de Obstetricia. Y si os fijáis en la, en la parte gris, que son los partos naturales, en el momento en que sale el centro de nacimiento, se si fue en 2021, empieza a dispararse el, bueno, los partos naturales en el hospital. Eso significa que hay que crear también esa necesidad, entre comillas, hay que ofertar algo. Las mujeres, si no lo tienen, no lo van a pedir. ¿no? Y si no lo conocen, tampoco. Entonces, aquí hemos, hemos visto que a medida que eh, hemos ido trabajando nosotras, se han aumentado los las, las, las partos naturales y además ha tenido también un impacto en sala de partos, porque en sala de partos tenemos una sala de parto natural para mujeres que no cumplen criterios, por ejemplo, para el centro de nacimientos, y también hay más mujeres que van a parir allí. O sea que es como que bueno, esa información también va, se va extendiendo ¿no? entre, entre las mujeres. Eh, ¿Y esto cómo impacta en los costes? ¿Qué dice la bibliografía? ¿no? Esto, sí, no sé si está, aquí es donde yo os pido ayuda, porque en realidad <laughs> mi tesis tenía una parte que era el, el análisis pues de, de, de coste eficiencia o ya me lo explicáis vosotros qué hay que hacer en este caso no pero uno de los puntos calientes era cómo demonios vamos a demostrar económicamente que estos modelos son viables o que son factibles o no o coste efectivos bueno la bibliografía nos dice esto que veis aquí vale por qué disminuye el coste de estos modelos pues por esto porque hay eh, menos eh, consultas en urgencias más, menos intervención en general no menos cesares menos partos instrumentados no menos tiempo de ingreso hospitalario el menos consumo de fármacos, entre otros. ¿no? Y este es un informe breve que se hizo en 2019, que de la Generalitat, en la que se vio, entre otras cosas, lo podéis consultar, eh, que los partos, o sea, se analizaron los datos también crudos, ¿no? Y se vieron que los partos instrumentales y cesáreas se incrementaron el de recursos posparto. Y, bueno, evidentemente las cesáreas, porque requieren más tiempo de hospitalización y más vigilancia intensiva. También por mayor consumo de fármacos y, y específicamente las, las mujeres con cesárea, que una cosa que me llamó mucho la atención, eran las que más antidepresivos consumían y durante más tiempo y esto es un. Tenemos ahí una, un, un punto que tenemos que, que meternos como, como agentes de salud pública, porque realmente la salud mental de las mujeres está muy hija de la mano de Dios, pero cuando te das cuenta de, esto, de estas cifras, ¿cómo ha sido esa experiencia de esas mujeres? Sabemos que la, cuando una mujer está bien acompañada, se siente a gusto en el parto. Sabemos que una mejor experiencia de parto tiene menos riesgo de un estrés postraumático, por ejemplo, o de una depresión posparto. Pues, bueno, es un tema que, que hay que abordar también. ¿no? Y también en este mismo documento pues comenta, propone ¿no? que para reducir este intervencionismo y, por tanto, el coste eh, atribuye a este proceso, pues se recomienda el uso de matronas eh, durante todo el proceso de embarazo parto y posparto. ¿Qué más tenemos aquí? Así, en plan en vomitera ¿eh? esto. Yo no lo he analizado. Me refiero a que esto es lo que he encontrado que está publicado y que quería que compartirlo con vosotros y sobre todo esto para que vosotros bueno veáis no es muy difícil en nuestro país eh, abordar este tema porque lo que sí que nos yo me di cuenta cuando empecé a, a, a trabajarlo es que en cada comunidad autónoma como la está transferida la sanidad funciona de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, en Cataluña eh, un hospital recibe un, un tanto por una alta obstétrica. O sea, cuantas más altas obstétricas tenga un hospital, más dinero va a recibir de Cat Salud. Y según el nivel del hospital, si es un nivel de 1, 2, 3 o 3 más, eh, recibirá más dinero. O sea, más complejidad, más dinero por alta obstétrica. ¿Me explico? Vale, con lo cual un hospital quiere tener partos. ¿no? Quiere, quiere atraer a mujeres para tener más partos porque eso implica más dinero para el hospital. Es un dinero que además no revierte en el, en, en el servicio de obstetricia, revierte en todo, el, en todo el hospital. no Entonces, esto pasa en Cataluña, pero, por ejemplo, en Castellón, que ha, ha pasado, no que tenían un proyecto iniciado de, de parto o sea, en centros de nacimientos que iban a hacer, eh, a ellos les da igual porque ellos no cobran por parto. De hecho, les es más trabajo. Entonces, esto puede influir a la hora de, de implementar un proyecto, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Y este es, estas son las tarifas del Instituto Catalán de la Salud, que es lo que, las tarifas que el, el instituto cobraría cuando la prestación la hace a otro proveedor, si viene una persona de otra comunidad autónoma, pues el, el, lo que va a hacer es pasar esta factura a la comunidad, ¿no? De esta persona a la comunidad que toque. Como veis hay diferencias sustanciales, ¿no? En función del tipo de parto. También es muy difícil, anali o sea, realmente ver de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de del proceso de parto en sí? ¿Estamos hablando de la hospitalización incluida? ¿Estamos ¿De qué estamos hablando? O sea, realmente es muy, es muy dispar, ¿no? Lo Las definiciones de, de estos de partos de gravedad menor, esa de gravedad menor, ¿no? No es fácil. Bueno, ya a nivel ya resumen, ¿no? Pues comentaros que, que este es el, el artículo que publiqué el año pasado y que es este corte primero de, de Centro de Nacimientos. Y, y bueno, que es, veis ahí que son... 358 gestantes, que yo creo que es más significativo si lo publicáramos a partir del tercer año, que tendríamos ya pues, casi las 800 mujeres aquí. Ya, hay, ya la, Las diferencias entre el, el, perfil de sala de part, o sea, el perfil de estas mujeres en sala de partos, pues nos ya se van equiparando más. Es, hay más muestra en, en nuestro centro y por tanto es más significativo. ¿no? Y como veis, pues hay menor porcentaje de fisiotomía, está teniendo y cesáreas, y nada, y no hubo diferencias en movilidad neonatal. Este es, el, este es otro um, artículo que, que, que publicamos también el año pasado, también con Fátima, que es el de la experiencia del parto en casa, ¿no? Un poco de decir, bueno, qué pasa una mujer para en casa, ¿no? ¿Qué es, ¿Cómo se ha sentido estas mujeres que paren en casa? Y bueno, se pasó un cuestionario, es el Childbirth Experience Questionnaire, que es, está validado al español, a 236 mujeres que han planificado su parto en casa con matronas de la Asociación de Llevadoras de, de Comadronas de Parto en Casa de Cataluña. Es decir, el servicio de parto en casa en este país es privado, como ya sabéis o no, si no os lo explico yo. Y esta asociación la montamos en 2015. Y esta asociación lo que hicimos en nuestros estatutos es: bueno, un mandato es que la gente que está asociada registre sus partos en la base de datos común. Y esta base de datos es la que yo exploté para hacer el segundo artículo y para recoger experiencias de estas mujeres entonces, bueno, esto es lo que veis aquí. Se, se evaluaron la propia capacidad, el apoyo profesional, la seguridad percibida y la participación. Y lo que fue los hallazgos más significativos fue que la mujer lo que valoró, valoró mejor es el apoyo profesional y la participación en el proceso. Y una cosa que también fue curiosa de, de ver en esta muestra es que, así como pensamos que el dolor en el parto es como muy... una variable que puede ser como muy determinante en esa vivencia, lo que sale aquí en este, en este estudio pequeñito es que el dolor en realidad no es lo más importante. ¿no? O sea, no se relacionó mayor percepción de dolor con peor experiencia. ¿vale? Y este es el que estamos esperando que nos digan algo. <laughs> La revista. que Aquí sí que comparamos datos de estas, estas bases de datos del, de asociación entre estos años que veis aquí y los partos en el hospital en estos mismos años. Que est los datos del parto en el hospital salieron, salen del estudio MidConverse. Que se hizo también en más de, con más de 6.000 mujeres en toda España. Y cogimos justo las que cumplían los criterios mismos de bajo riesgo que, que, que utilizamos en parto en casa. Y entonces, bueno, aquí veis un poquito los resultados: eh, las, lo, lo que os comentaba, mujeres autóctonas con nivel académico a, más alto, que dieron a, a luz a una edad mayor gestacional, tuvieron pues mayor porcentaje de parto espontáneo, mayor libertad de movimiento. La posición en el parto, pues fueron, cualquiera menos la dicotomía, que es la que nos ponen a parir en los hospitales. Eh, menor porcentaje de episotomías, también se cumple lo mismo que estamos hablando del centro de nacimiento, instrumentados o ingreso en UCI. Y fue interesante también constatar, porque los partos que, que estaban de la muestra de Midconverse eran también asistidos por matronas. Y el porcentaje de cesáreas no hubo diferencia en la muestra del hospital y en la muestra nuestra. Hay un 4% de cesáreas en, las dos, en los dos grupos. Y bueno, esto es un poquito el resumen de, de un metaanálisis del 2018 de Vanessa Scarf, que bueno, que lo que ya concluye es lo que yo pongo aquí en la mesa, ¿no? Que al final estos modelos son, se pueden, son viables, ¿no? Se, no hay mayor mortalidad ni materna ni neonatal, ni mayor morbidad materna ni neonatal, y para mujeres de bajo riesgo deberían de ser una opción en, en todos los países. Y esto es un modelo de, bueno, que comentamos también con Ana ayer, ¿no? De un, un, un artículo que salió sobre el análisis de costes, ¿no? De modelaje, eh, que le hicieron las australianas, una muestra muy, muy amplia en el estado de Nuevo Gales del Sur. Y, y que también, bueno, a, a, después de hacer todos los itinerarios posibles del modelo, pues concluyen que también que es, que es un modelo que es, que es coste efectivo. Total, concluyo. Que es, los modelos de atención en el centro de nacimiento son, es seguro y es satisfactorio para mujeres y criaturas. El liderazgo de las matronas es en un marco también pues tan jerarquizado como un hospital de nivel 3 pues, es posible, sobre todo cuando, es, cuando la comunicación es transversal con los equipos de neonatología y obstetricia. El parto en casa asistido por matronas de mujeres de bajo riesgo con también es, es seguro y la evidencia científica avala la viabilidad de modelos alternativos para dar la luz. Ahora, ¿estamos preparados para su implementación? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lucía. Yo creo que aprovechamos el café para hacerle la pregunta que queramos, ¿no? Que vamos un poquito tardecito, ¿vale? Y como somos poquitos y estamos, vamos hasta cerquita, pues aprovechamos y comentamos, ¿vale? Muchas gracias.